Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy os traigo el que posiblemente sea el ataque actual más fácil para atacar tras la actualización. Muy atentos, aunque antes quería comentaros esto que creo que os puede interesar muchísimo y es que seguimos con el sorteo de $50 que estamos haciendo en mi Twitter para que os compréis las ofertas que queráis, el nuevo pase de batalla, lo que vosotros queráis. Así que si queréis participar solo tenéis que entrar al enlace que os dejo en la descripción y bueno, seguid las instrucciones en Twitter, así que muchísima suerte a todos. Dicho lo cual, vamos con el ejército en cuestión y aquí quiero agradecer enormemente a Sango, el cual me ha proporcionado estas repeticiones que, bueno, pues gracias a él, ¿no?, vamos a poder combinar y vamos a poder utilizar este ejército. Así que gracias desde aquí, compañero, y ya sabéis que, bueno, pues si tenéis ataques de esta índole, o sea, estáis probando nuevos ejércitos, nuevas combinaciones, da igual el nivel de ayuntamiento, me lo podéis enviar todas las replays si queréis, si tenéis 4 o 5, por ejemplo, pues me las enviéis al correo electrónico zolocotrocotopa@gmail.com. Siempre os recomiendo que me lo enviéis a través de Google Drive para que no haya ningún tipo de problemas al enviar los archivos y bueno, pues así compartirlas con la comunidad. Y en este caso vamos a ver el ejército en cuestión y es que se trata de una combinación de spam bastante fuerte de entrada, muy sencilla de utilizar, pero también es verdad que bueno, me sorprende sinceramente que un ataque de este tipo, o sea, que se consigan plenos así. Es verdad que algunos, a ver, me voy a explicar, ¿vale? Algunos son un poco más holgados que otros, otros, bueno, pues al final depende un poquito de los héroes, ¿no? De la luchadora o de la reina arquera, pero lo que voy es que es un ejército muy, muy contundente y lo normal de los ejércitos de spam es que, o sea, de este tipo de spam, que son, pues eso, spams muy robustos, con yetis, con golems, con supermagos, con lanzatron, o sea, lanzarrocas, super lanzarrocas, estamos, o sea, no hay espacio directamente en los campamentos. Fijaos, yo no sé ni cómo le da para llevar tantas tropas porque ocupan muchísimo. Son golems, golem de hielo, super lanzarrocas, tenemos yetis, tenemos supermagos y bueno, pues estos ejércitos, como se estaba comentando, suelen llegar con mucha fuerza al centro, pero después se suelen quedar atascados, ¿no? Es ahí donde a veces la luchadora juega un papel importantísimo y quizás aquí, bueno, pues ahí vamos a ver diferentes maneras de utilizarla. En ocasiones vais a ver cómo Sango la incorpora también al principio para darle, pues eso, como casi echar más carne al asador, para darle más potencia, aunque también en otras ocasiones reservárnosla para esos detalles finales, ¿no? Para esas defensas que se quedan al final de la aldea puede ser bastante interesante, o por ejemplo, imaginaos que estáis atacando una aldea y si os queda una catapulta aislada, ¿no? Pues podéis tirarle la luchadora. Yo soy partícipe, o sea, mejor dicho, soy partidario de que uséis la luchadora de esta manera, ¿no? Que intentéis guardarla un poquito. Pero bueno, yo os muestro las repeticiones, es súper sencillo y bueno, pues para todas esas personas que igual yo, por ejemplo, y muchas veces que tengo que atacar en guerra y digo, es que no tengo tiempo para pensar con qué ataco, necesito asegurar mínimo 2 estrellas y un alto porcentaje y bueno, pues que sea un ejército que también tenga la, o sea, me proporcione o al menos pueda aspirar a conseguir pleno. Si lo que queremos es, bueno, pues tenemos poco tiempo, no queremos complicarnos la vida, yo sinceramente os recomiendo este pedazo de spam. Desde aquí, de verdad, gracias Sango por este ataque. Fijaos esta aldea que además está súper de moda, yo creo que es uno de los diseños, quizás posiblemente el diseño más típico de esta temporada, no sé ni cuántas veces lo he visto ya, creo que es la tercera vez que vemos cómo destrozar esta base, que suele tener modificaciones pequeñas, pero bueno, la tercera vez que lo muestro creo que aquí en el canal, y es que además ahora mismo que estamos en CWL seguramente os salga con bastante frecuencia. Fijaos cómo ve, o sea, es que lo destroza, es que lo parte al medio. Fijaos, la reina arquera todavía en el centro un poco rezagada, los superboleros ahí los tenemos destrozando todo el centro y ya habéis visto que es bastante sencillo, un par de golems para tanquear, luego una hilera de yetis para hacer la limpieza de los laterales y supermagos con los superboleros acompañando y aprovechando ese tanqueo de los golems. A diferencia de un spam más o menos normal como el P.K. Smash, no llevamos sanadoras, o sea, estamos supliendo esa carencia de reponer la vida que nos proporcionan las sanadoras por un tanqueo mucho más extremo, ¿no? Por el tanqueo de un par de golems. Aquí incluso habéis visto cómo ha utilizado ese cuartel de asedio para introducir más, o sea, más magos, para introducir aún todavía en el castillo lleva yetis, también interesante ese detalle, ¿vale? Fijaos cómo se acaban de incorporar al final, importante, ¿no? El llevar yetis en esos cuarteles que tiramos al medio. Si tiramos un cuartel para hacer la limpieza de uno de los laterales, aunque en este ejército casi no se utiliza, podríamos llevar montapuercos para incorporar la luchadora, ¿no? Os estoy diciendo algunas variantes, aunque fijaos que en el tema de máquinas de asedio, pues aquí Sang utiliza pues un repertorio variado, ¿no? Hemos visto con cuartel, vamos a verlo ahora con ese lanzatroncos y volvemos a lo mismo, un par de golems para tanquear el inicio, soltamos unos yetis por los laterales, ¿vale? Para que no se nos desvíen las tropas, creo que es la máxima de cualquier ejército de spam. Ojo, muchas veces yo siempre digo que esto es fácil, pero hay que estar acostumbrado, o sea, no le quiero quitar mérito en absoluto a este ataque porque hay mucha gente que está familiarizada con el Queen Wall mixto, con el Queen Wall Laloon, pero luego a la hora de
atacar con spam, pues no es su ataque, no es su ejército y no se sienten cómodos. Así que bueno, pues esto, practicadlo en desafío si queréis. Y yo siempre os digo, intentad adaptar todos los ejércitos que os traigo, intentad modificarlos y adaptarlos a vuestro nivel de ayuntamiento en la medida de lo posible. Fijaos que además aquí juega con una cierta desventaja, entre comillas, Sango, y es que contra este tipo de aldeas, sobre todo en Liga Leyenda, pues por ejemplo uno no sabe, o sea, que, a qué se va a enfrentar. Entonces, ¿a qué me refiero? A que por ejemplo aquí llevo un hechizo de salto que seguramente si hubiera, o sea, si por ejemplo atacas en guerra y tienes tiempo para ver la base que te va a tocar atacar, pues sabes que puedes modificar los hechizos. Entonces, hechizos de terremotos y salto es lo estándar que utiliza Sango en Liga Leyenda porque no sabes a qué rival te vas a enfrentar, pero si tenéis la opción de atacar en guerra de clanes, pues no tenéis por qué estrictamente llevar terremotos y salto. Igual con un salto os vale, igual con dos hechizos de salto os vale, igual con cuatro terremotos ya estaría, y podéis suplir ese salto por dos invisibilidades o una congelación invisibilidad, pues para intentar mantener mayor tiempo con, o sea, para mantener el mayor tiempo posible con vida vuestra luchadora, que ya veis que al final es importante, ¿no? En este caso va a ser el rey, momento épico, sinceramente, ese rey bárbaro y el centinela tumbando la catapulta. Aquí el ataque quedó mucho más justo, pero bueno, como os digo, ese detalle y esos factores de los hechizos obviamente importan si estáis atacando en guerra. Vamos contra una base anti 2 y aquí es que bastante, bastante curiosa la entrada, porque es complicado, ¿no?, de normal atacar este tipo de aldeas así con spams, porque bueno, precisamente tienen esas cuatro islas así en los laterales, o sea, directamente cada una en la zona de las 12, 6, 3 y 9 tienen ese compartimento, y bueno, pues aquí decidí entrar por la zona de la artillería. Entre las cuatro opciones es sin lugar a dudas la mejor, nos quitamos el águila cuanto antes, que para los ejércitos de spam nos suelen molestar mucho, y lo único, el entrar por, o sea, en este tipo de aldeas que son como cuadradas, entrar por un vértice, entrar por una de las esquinas, corremos el riesgo de no hacer un buen funnel, y sobre todo porque nuestros reyes tienen que entrar. Aquí Sango consigue de manera perfecta que la reina y el rey consigan llegar hasta el centro. Aquí la luchadora también incorpora vacío, o sea, por la parte de abajo, quizás, a ver, es complicado, ¿no? Pero por ejemplo, fijaos aquí en la parte de la izquierda, esa torre infierno que se queda aislada, podríamos haberla tirado también por ahí, pero bueno, son opciones que, como os digo, tenéis que barajar y vosotros más o menos familiarizaros. Llevamos un hechizo de curación, otro detalle importante o al menos interesante, porque si algo caracteriza a los yetis o sobre todo a los superboleros es que luego no tienen tanta vida, ¿no? Como por ejemplo pecas o golems. Entonces, claro, y eso que los superboleros ocupan 30 espacios, o sea que es que ocupan más que una peca y tienen menos salud. Entonces, bueno, le llevar un hechizo de curación puede ser realmente interesante. Ahí tenemos de nuevo ese salto que, bueno, pues al enfrentarse a una base que él no conocía, igual podríamos haberla sustituido por dos invisibilidades para conseguirle sacar mayor valor a esa luchadora, que insisto, con dos invisibilidades o dos hielos o invisibilidad y hielo suele ser muy destructiva. Pero bueno, al fin y al cabo, este es el ejército, muchachos. Me parece bastante sencillo a la hora de, o sea, una vez que os familiaricéis con él, entiéndase, pero bueno, creo que era una combinación nueva que os tenía que mostrar, así que ya sabéis que si necesitáis no complicaros demasiado la vida, tenéis este pedazo de ataque que podéis utilizar en guerra. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, un buen like si ha sido así, nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clans.